Okay, good afternoon, guys. Today is October 19th. For today in the MEDEV, I took that we have a reading workshop, Orphan. But now I saw that we did that workshop the last week. Okay, para hoy había agendado un taller de reading en el MEDEV, pero ahora que estoy viendo el libro, ya nosotros revisamos ese taller la semana pasada. Okay. So, we're going to do today the activity that we have for tomorrow, the unit review. Look in your book, the page 103. Page 103. Okay, this is the page 103 in the book. The activity is a unit review. La actividad es un repaso de la unidad. Ya nosotros terminamos la unidad. Entonces ahora vamos a ver lo que sería el repaso de la misma, como para ver qué tanto aprendimos y qué tanto captamos de la actividad de la unidad. ¿Ok? Esto no es sumativo, más sí lo voy a tomar en consideración para la evaluación de apreciación. O sea que usted debe enviarme la página una vez que ¿qué partes de la página 103 vamos a trabajar? You're going to work the part number one. Complete the article with the prefixes in the box. You need to use two prefixes twice, okay? Aquí en esta parte que tenemos como una cajita moradita, tenemos 8 prefijos, okay? Ustedes tienen que completar cada una de las líneas con el prefijo correspondiente. Son 8 nada más, pero son 10 que ustedes deben de completar. ¿Qué indica eso? Y lo mismo que dice la indicación, la instrucción. Hay 2 prefijos que usted va a utilizar 2 veces. Solamente 2 prefijos que usted va a utilizar 2 veces. ¿Ok? Then you're going to complete the part number 3. Van a trabajar luego la parte número 3, donde dice complete the article with the correct form of the verb. Add any other words that are needed about the reported speech review. La parte 3 es con respecto al tema del reported speech. Usted va a completar, ¿ok? El artículo con la forma del verbo correspondiente, ¿ok? Ya ellos les están dando entre paréntesis los verbos que debe utilizar y usted lo va a completar de manera correcta con respecto al tema de reported speech, ¿ok? Y la última parte a completar sería the part number 4, complete the sentences with the that question. Este sería con el último tema de grammar que vimos, el de that question, el que ya vimos la parte teórica, el que hicimos la parte práctica. Usted va a completar entonces las oraciones con el that question correspondiente. Ya todas las oraciones tienen su question mark al final de la oración, o sea que ya usted no tiene que poner el signo de interrogación. Usted nada más va a proceder a leer y a completar entonces con el tag question correspondiente, ¿ok? Page 103, página 103, repaso de unidad. Vamos a completar the part number 1, the part number 3, and the part number 4. Vuelvo y les recuerdo, no es una evaluación sumativa, pero sí tienen que enviarla para lo que es la evaluación de apreciación, ¿ok?